cantando se alegra los corazones. Digo, ¿qué? Digo, ¡alola, mis Gronlads! Sean bienvenidos a este nuevo directo de Juego Random. Y en esta semana ha tocado Kukoro por solamente un voto en la votación que he puesto por ahí en el Discord. Nice. Estoy con mi amigo Andy, saluda. Ah. Arcani 17 Happy. Muchas gracias, güey, por ese poderoso suscripción con Prime. Eres un poderoso Arcanine ahora, güey. Has ascendido. Voy con una soda. Hello, da, Lola Luigi, Lola Cap Demon, Lola Ryu, bienvenidos. Gracias, Ryu, por ese poderoso host. Uf, sí que te cacheteaste fuerte a Diego Mo ahora. Alola Damián, bienvenido. En esta ocasión yo soy un poderoso Patricio porque fue el skin que se me bloqueó. Gracias Damián por ese host. Ay, Dios santo, todos tienen el sushi, yo no. ¿Cómo se consigue el sushi? Gracias Capdemon por ese host. Corazoncito para ti. Se agradecen bastante los poderosísimos hosts que hacéis. Agia. Soy un soldado del Team Rocket. Gracias, Luigi, por ese poderoso host. Eres creo que eres un esquimal. O no sé. No sé lo que eres, Ryu. Eres una cosa curiosa. You are curious. Necesito ver el anuncio de Andy, por cierto. Ah. Let me go. Oh, Dios santo, ¿por qué esto parece el futuro? Si sí, eres de agua. Ah. Ryu es un pirata. Ah, pues eso. Parece ser que es así. Pero bueno, ya que estamos varias personitas, podemos ir cambiando de agua, dije. Ah, pues vale. Vale. Yo no te voy a contradecir eso. Pinche Ryu agresivo. Invasión a la mazmorra. Vamos a iniciar con el minijuego que te sigue en alfa, por lo visto. Oh, Dios, un orco. Ah. A ver, veo jugar jump, esconderse, stop. Nombre, Andy Marchir. Ver habilidades, Joto Play. Me encanta que los que tienen el Kokoro Premium, tienen físicas altas y habilidades mejoradas. A ver, Luigi, nivel 8. Crítico 15, esquiva 13%. 3% de probabilidad de matar orco de un golpe. Oh, Luigi es fuerte contra esqueletos. Damián. Si muere por esqueleto, matará al enemigo. Ostras. Y resiste golpes mortales de esqueletos si tiene más de un punto de vida. A ver, Capdemon tiene esquí. Tu barra de vida se invertirá tras derrotar a Troll. Ah, ¿cómo funciona eso? Ryu, ¿qué tienes? Daño por 2 a Troll cuando tienes poca vida y más 50 de vida, más 50% de vida antes de luchar contra esqueleto. Ah, o sea que se cura. Oh. Es muy interesante. Yo troll, nope. Invertirse la barra de vida, eso suena doloroso. Pobre Capdemon. Tiene que sufrir esta cruel tragedia. Yo también quiero participar, a ver, ¿me puedo mandar a mí mismo? ¡Oh, Dios santo! ¡Puedo mandarme a mí mismo! Oh Dios, puedo jugar con ustedes. A ver, ¿y yo qué tengo? Esquivar contra troll curará a tu equipo y derrotar a troll. ¡Ostras! Derrotar a un troll me sube niveles. Ok,
Es buena idea ir a matar trolls. Y tengo bastante porcentaje de esquivar. De cheto, chicos. I feel strong. A mí me quitan 100 de vida. Me quedo con 100 de vida. Arcas bueno, control, sí. Pinches orcos. No tenemos a nadie fuerte contra orco, ¿verdad? Pero bueno, supongo que iremos nosotros 5. Como primer inicio. A ver cómo morimos antes de. ¡Oh! ¡Troll, troll, 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 troll! Yo. Ahora me matas, ¿se imaginan? Ven para acá, pinche troll culero. Pelea conmigo, bonk, 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 jaja. Subí de nivel. ¿Quién es bueno contra Limo? Vean futuro gris. ¿Quién es fuerte contra la gelatina? Nadie. ¿A quién mando entonces contra la gelatina? Pinche Luigi ahí escondiéndose. También, también se hace chiquito, Ryu. Me ofrezco como sacrificio, de acuerdo, Cap Demon. ¡Pelea contra el Limo! Uf, qué buenos golpes está metiendo el Cap Demon, ¿no? Está mamado. ¡Otro Limo! Cap Demon ya no está en las capacidades de enfrentarse como a otro Limo, se me va a morir. Pinche Luigi, deja de esconderte todo el rato. Oh, Damián quiere pelear. De acuerdo, Damián. ¡Pelea! Yo digo que el otro sushi. Sonó muy Juegos del Hambre lo de Dani. ¡Eh! Oh, esqueleto. Esqueleto era bueno contra. ¿Quién ganaba esqueleto? ¿Luigi o Ryu? ¿A cuál de los dos? Creo que era Luigi, si no me equivoco. Los dos. Bueno, mandemos a Luigi. Oh, Dios, Luigi es más lento que un esqueleto. Bueno, menos le gano. Bueno, ¿quién es fuerte contra el orco? ¿Quién será el primero en morir? Nadie tenía debilidad contra el orco, ¿verdad? Bueno, saquemos a Ryu. Bueno, Ryu, es tu oportunidad de mostrar tu poder. Viene ese criticazo. Viene ese. Se ha muerto Ryu. Bueno, Cap Demon, es tu oportunidad de pelear. Vamos hacia adelante. Tarararara, crítico, na. Y murió. Gracias, Kyuta, por ese poderoso host, corazoncito. Bueno, ahora iré yo. A ver qué pasa. Engorge. Bueno, Damián, ahora es tu oportunidad de demostrar tu poder. Alola Lunato Wolf, bienvenido. Bueno, Luigi, parece ser que eres el último del equipo. Muere con honor. ¡No me mande! Y murió. Hemos muerto. Intentémoslo de nuevo, F. Yo culpo otro orco. ¿Por qué hay orcos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Why? ¿Por qué hay orcos en esta cosa? Soy el que tenía menos vida, así que no tengan muchas esperanzas de mí. Gracias, Shao, por ese poderoso host.
Voy a intentar leer la información. A ver, Luigi. Resiste los golpes mortales de Limo si tiene más de uno de vida. Esquivar contra Orco aumentará tu probabilidad de crítico. Oh. Ryu tiene. Recibe un nivel más cuando fallas contra Cíclope. Y golpes. Oh. Ryu es bueno contra Limo. Cap Demon. Ok. Ah. Damián, veamos. Matar a esqueletos de un golpe. Si mueres por esqueleto. O sea, Damián lo tengo que matar contra esqueleto contra para que muera. Y nosotros nos curemos. Me parece perfecto. ¿Y yo qué tengo? A ver. Ah. Soy bipolar. Bueno, ¿quién más se une, chicos? Yo sé que ustedes queréis unirse. Disfrutemos de unas ricas partiditas aquí del Cucoro tranquilamente todos felices. Pinche Andy dijo, voy por un refresco, pero creo que el refresco era una mentira. Se fue por cigarrillos al final. Bienvenido, Shao, ¿cómo anda? Veamos qué es bueno, Shao. Solo tenemos una persona buena contra Orco. A ver, Shao. Los críticos a Cíclope aumentarán tu daño crítico. Los críticos de Limo te hacen por 2 de daño. Yo no tengo tarea. Oh, eso es bueno. Bye, 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 pinches tareas. Alola Materots, bienvenido. Únete a nosotros y juguemos juntos. Escribe Kukoro para jugar. Shi oh, wow. Buenas Materots. Alola. Es bueno saber que no tienes tarea, Shao. Venga, Materots, únete para que no nos rompen el cuello nada más a nosotros seis. Esperen. ¿Qué pasa, Cap Demon? Únete a nosotros y explotemos todos juntos. Soy el único moderador presente. Sí, Cap Demon. Ya te lo dije, por eso te dije que tal vez en algún momento me necesitaría poner un moderador. Gabito va a estar ausente. Theory está desaparecido. Andy fue por cigarrillos y nunca volvió, así que Capdemon eres el único moderador del directo. Vamos a suponer que Materot se explotó tras decir eso, así que iniciemos. Cíclope. ¿Quién era bueno contra Cíclope de nuevo? Yo ni recuerdo mis estadicas, solamente eso. Bueno. Pero ahora me estoy viendo Tokyo Revengers y tengo más de 18 juzgandos. ¡Yo! Pórtense bien. Creo que Shao era bueno, vale. Shao, yo te mando contra el Cíclope. O los nalgueo. Oh, daño crítico. Mi PC está tonto, pobre Kyuta. Bueno, pero tengo pequeños fallos de wifi, no es tan grave, si es que Gabito me tiene compasión. Tranquilo, Materos, Gabito va a estar ausente durante un tiempo. Esqueleto, yo recuerdo que Damián. Creo que Damián era bueno contra los esqueletos. Bueno. No sé yo si Damián era bueno contra esqueletos. ¡Ah! ¡No, Damián! ¡No! Tranquilo, Materos, ya te tocará la siguiente. Damián entró para morir y darnos un nivel. ¿Quién más era bueno contra esqueleto? Gabito ausente, eso significa que le haremos bullying a Cat Demon. Pinche Luigi se esconde en plan de. ¡No! Gabito está de mate porque hace una semana, sí, Gabito encontró trabajo. ¿Yo contra qué era bueno? Ni me acuerdo. Voy a volver a ponerlo de Get Info porque ni me acuerdo. A ver. Universo. ¿Yo contra qué era bueno? Contra Limos. Ah. Preparo el mazo anti-horny. Güey, llegaste un poco tarde. Volví. Ah,
Ahí no se puede entrar. No, por ahora no. Ya Damián procedió a morisionar, así que me voy a mandar a mí contra esqueleto. Morite, esqueleto culero. Oh, Limo. Yo era fuerte contra Limo, ¿no? A ver. Pero también Ryu también es fuerte contra Limo. Creo que varios somos fuertes. Limo de Minecraft, ¿eres tú? Bueno, voy a mandar a Kanadani. Quiero ver el mundo arder. No, no me fío. Voy a mandar a... Voy a mandar a Ryu. A ver si le mete un crítico a Limo. Ánimo, Por lo visto, sí, Shore es débil. Oh, Limo. Bueno, me voy a mandar a mí porque yo era fuerte contra Limo, creo. Oh, sí. El Limo me hace caca de daño. Jaja, jódete, Limo. Punk. Y ahí viene otro Limo, de acuerdo. Me lo cargo yo también. Estoy mamado. Muere, Limo. Bueno. Morí dándole muerte al Limo. Sí, ahora voy a mandar a Capdemon. ¿Quién era fuerte contra Orco? Creo que nadie. Bueno, Capdemon. Oh, esquivó. ¡Vamos, Capdemon! ¡Esquiva! ¡Esquiva hasta que no puedas más, Capdemon! ¡No! Bueno, Shao, yo te elijo. Ahora de comer. ¡Vamos, Shao! ¡Pártele la madre al orco! ¡Sí! ¡Pártele la madre! ¡Shao! ¡Shao! ¡No! Bueno, Luigi, es tu oportunidad. ¡Sí! ¡Luigi ganó! Happy ending. A ver. Nada, no me interesa. Ah, no, ya que jugamos una partidita de esto, yo digo que hagamos otra. Hagamos una tercera, solo para que se nos quite el empate. Oh, Dios, ahora hay un limo jefe. Hay un limo jefe. Sí, estaba bien. Después de esta tercera vamos a jugar a otro minijuego. Ya saben, para jugar tienen que escribir la exclamación Kokoro como se ve arriba. Materots puede seguir el ejemplo. A ver, Luigi. Por 4 probabilidades de esquivar ataques de troll. Hostia. A ver, Shao. Esquivar araña y algo de araña. Ay, Dios santo, no me estoy enterando de nada de la información de nadie. Bueno, ustedes quédense con su información y después me lo cuentan. Yo también quiero jugar. Voy a poner comandito. Materots es... ostras, atacar primero contra troll hará por 5 de daño. Estoy bueno contra arañas. Ay, Dios, Materots es horrible contra arañas. Soy fuerte contra mí mismo. A ver, ¿yo qué soy? A ver, esquivar a troll aumentará la velocidad de tu equipo y atacar primero contra troll harás por 5 de daño. ¿Soy bueno contra trolls entonces? A ver. Sí. Pero Pregunta, ¿se necesita descargar para jugar? No es necesario, pero si te lo quieres, comprar. Puedes personalizarte tu... Tener un propio monigoto específico. tan solo tienes que poner arriba, guío, exclamación Kukoro. Ajá. Soy útil contra trolls. Yo soy útil contra trolls, ¿no? Por al menos lo que decía algo en plan de yo estoy mamadísimo contra ellos.
Miren, ahí está el Lunato Wolf. Ahora pone el Gap Info para saber tu información. Yo dependo de que ustedes, se acuerden de su información para que me digan quién es fuerte. Si son débiles, tienen que poner el comando Hide. Si son fuertes, pues me ponen el Jump. Así también me voy enterando. Tengo que matar a Houston. Okay, nivel 10. Bueno, contra arañas, malo contra troll. Uf. Bueno, contra arañas, sí, justamente. Bueno, primer jefe. Ah, ¿por qué vino una araña grande y por qué hay una araña? Me preocupo. Mándame Me quitó mi puesto para ser bueno con arañas. ¿A quién mando entonces? araña. A mí, Jolta. Bueno, mandemos a Jesse. Se está partiendo la madre la. ¿Ah? Bueno, voy a mandar a Sean. Listo. Ahí viene Orco. Arco, yo pego crítico siempre a los trolls y consigo 50% más de vida cuando me enfrento a trolls. Ah, vale. Ahora viene un orco. Sí, mi buen me deja escapar de araña. Ah, vale. Chale, tengo que lavar platitos, ya vuelvo, mister. Ah, ¿contra qué era bueno Materots? ¿Quién es fuerte contra los orcos? Quita disquera. ¿Yota? No, él dice arco. Yo pego crítico siempre a los trolls. Troll orco. No, los trolls son diferentes a los orcos, tonto. Ah, en este juego son diferentes. Sí, son diferentes. Ah, Si me perdón. mata orco, yo me lo jalo. Eso suena suficientemente fuerte para mí. Ryu, serás el sacri. Materos es bueno contra trolls. Yo también era bueno contra trolls. Bueno, Ryu, yo te elijo. ¡Adelante! Dios santo, cuánto. Oh, Dios santo, Ryu. ¡Ryu, no! ¡Ryu! Bueno, viene una araña. ¿Quién es bueno contra araña? Haré el chiste. Ya era buena contra Yo ahora bueno contra arañas, ¿no? y también a Luna Lunato. Chao, vale. Luna y yo somos buenos, voy a mandar a Lunato, porque Chao está un poco lastimado. Le bajó el nivel a la araña. Y le sumió la mollera. Y había otra araña, así que voy a mandar a Shao ahora. Venga, Shao. Ostras, esquiva de más porcentaje. Ok, araña grande. Shao, ¿te crees capaz de buen araña, Onechan? Shao, ¿te ves capaz de vencer a la araña? O morir en el acto. Bueno, Shao, adelante. Oh Dios, Shao está esquivando como un profesional. No, Shao, sigue esquivando como un profesional. Ay, viene otra araña, ¿en serio? Seré usado como sacrificio. Ok, Shao no quiere pelearse a la araña. A ver, ¿a qué mando? ¿A qué mando? ¿A qué mando? ¿A qué mando? ¿Yo contra qué era bueno? Voy a volver a buscarme mi Get Info. Solo porque no me acuerdo. Esquivar contra troll aumenta la velocidad de tu equipo. Ataca primero contra troll. Vale, yo no puedo hacerlo. Güey, ¿estás seguro de que quieres ir contra la araña? Obviamente yo estaré bien, Jen. Vale. Mamón. Ay, Dios.
Bueno, Lunato, si mueres, morirás peleando al menos. A la madre, qué buena hostia le metió la araña, vale. Troll, yo era bueno contra troll, ¿verdad? Oh, sí. Atacar contra, primero contra troll hará por 5 de daño, eso es daño para, o sea, daño que yo hago, ¿no? Sí, sí, tú haces, mira, tú... A la madre. Toma eso, pinche troll culero. Araña, más araña. Araña, yo puedo contra araña. Chira, no, yo no puedo contra araña. A ver, güey, ve contra la araña, pelea. Ah. No. Bueno, chao. Espero que tú no te pase lo mismo que Andy. Creí que la araña no me podía matar, puta madre. Sí, Andy murió. Dios santo, Shao es todo un maldito profesional esquivando arañas. Troll. Bueno, Andy murió. Oh, también es bueno contra arañas. Ah, güey, Troll, tú puedes contra Troll. Happy ending, Andy murió. Yo, bueno, voy para allá. Voy a morir. Por lo menos le meteré una hostia bien fuerte primero. ¡Oh! ¡Les di velocidad, chicos, antes de mi muerte! ¿Quién era bueno contra troll? Che, creo que... No, no era Materol. Luigi, por lo visto. Bonk. Bueno, ¿quién era? Llegó su sacrificio favorito. ¡Lola Panduk, bienvenido! ¿Quién era bueno contra Limo? ¿Quién era bueno contra Limo? ¿Quién era bueno contra Limo? No recuerdo. ¿Sabes qué? Mandemos a Materots. Mi momento ha llegado. Gracias, Pandu, por ese host. Pelea de Limo. Oh, es verdad. Vale. ¡Capdemon contra Limo! ¡Vamos, Capdemon! ¡Pelea contra tu familiar! ¡Vamos, pártele la madre! ¡Vamos, Capdemon! ¡No! Bueno, lo intento. Ahora mandemos a Materos a ver qué pasa. Toma eso, pinche Limo. Bueno, Materos murió. Mandemos ahora a Kyuta. ¡Vamos, Kyuta! Me dio con la cuchara. ¡No, Kyuta! Porque todos están chiquitos, maldita sea. Alguien tiene que ir a darle muerte. Yo creo que Lunato puede. Hango, Lunato, tú puedes. ¡Ah, lo logró! ¡GG! Ah. Yo propongo que mandemos a Dani. ¡Ganamos! ¡Yes! Arco, yo quería vivir. Ah, perdón, no lo sabía. Bueno, lo importante es que hemos ganado. Mi experiencia. Creo que debería, cuando sea el momento del jefe y nadie sea bueno, debería ser bueno mandar a los que no tienen el juego, para que así los que tienen el juego al menos se lleven algo de experiencia. ¿Qué opináis? No estaría mal. Los fuertes contra arañas somos MVP, crack. Poderosísima infección. Venga, chicos, unirse todos. Hay que divertir, ¿no? Si llega Materots, no le digan que murió para que no se sienta sad. Ahora que me di cuenta, Kyuta se cambió el color, ahora es moradito. Oh, wow. Alguien me dio follow, pero no me apareció. Foregators, ahora te sigue en Twitch. Ah, no me di cuenta. Hola, Materots. No moriste. No. Mi momento de contagiar ha llegado. Oh,
No, Lunato, aquí no funciona con jump. Aquí tenemos que escribir de la sala. No sé si se da cuenta de que aquí sale sala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y 11. Tienes que entrar en alguna de las salas y sobrevivir. Un rico anuncio. Debería decir que Materots murió por el anuncio del otro día. Vendetta. Salí por delay. No me gusta, güey, no me gusta considerar el anuncio del día de hoy. Esta no me gusta. Johnny, te voy a infectar, Johnny. ¡Métanse! Está la sala 1, 2, 10 y 11 libres. ¿Por qué se van a las salas que no están ocupadas, mal? Que no tienen weas. Dance Point. Oh, Dios santo, Cap Demon es bastante sus. Si lo piensas, Cardemo también es donde está haciendo la T-Pose. Sí. Pues todos estamos haciendo la T-Pose. Bueno, por lo visto Materot se va a quedar afuera y morirá contagiado. Yo Lord no lo Osim llamo. Show, muchas gracias por el follow. Bienvenido a la familia de Dogos de Fuego. Yo, Ryu y Dani tenemos que mantener más juntos. Somos el grupo de inmunidad. Inmunidad. Vale, yo estoy con Show y con Luigi. Bueno, por lo visto Materot quiere quedarse afuera y quiere morir por coronavirus, ¿vale? ¿Se imaginan que el que está infectado es Lunato y nadie terminamos enfermos? Sería hermosamente curioso. Sería interesante, la verdad. Bueno, yo me voy a mi sala número 2. Taraná. No, aléjate de mi cochino. No, vengan conmigo. No me agrada esto. Me voy a la sala 5. Bueno, okay, voy con ustedes, sala 2. Maldita sea. Ustedes síganse peleando, muak. La verdad, mi hermana tuvo el poder de la PC. Pues, no pude hacer nada. Materos, pero puedes seguir escribiendo en el chat. Ah, o sea, en el cel en el con el. Solamente ocupas poner el comando. Maldita sea Río. Riva se quedó afuera. Ajá. No, se quedó fuera, se quedó contigo. Y Kyuta era el Horny, digo el verde. Bueno, que menos mal que yo no me fui con Kyuta. Yo mejor me quedo con Shao. Shao, si yo sé que no está infectado. No sé quién durmió con Kyuta, pero Kyuta está enfermo. Kyuta era el verde, Kyuta era el sospechoso. ¿Quién durmió con Kyuta? ¿Cómo lo sabes? Podemos. Voy a mover a la sala 6. No, espera. No me quiero ir con Luigi. Entra. Me quiero curar, dice Kyuta. Vale. Río, Kyuta tiene el sí. Sinceramente da. Quiero un logro. Oh. Así que Chromo será horny por dos. Ah. llegó muy. Río tiene mucho delay. Materots tiene dolor. Bueno, yo recomendaría que pinche Kyuta se fuera a una sala de 3 y dejara las de 4 para gente que puede salvar todavía. Materots está verdecito, chicos. Está con COVID. Luigi parece estar inmune, entonces lo llamo con él. ¿Te imaginas que todos sobrevivimos y solamente se muere? Bueno, Luigi se va. Se va hacia el abismo y se va a morir. Se va a infectar. Vayan, me quiero morir. ¡Alola Cronos! Bienvenidos, Kukoro, Kuronos. Y Lunato estaba verde también. Yo no sé quién está.
Perdón, andaba funando gente que me quería robar Utopia con NFT. Los odio mucho. Uf, lamento eso. Uy, pero Luigi está, se quedó afuera. Ah, odio esto de los Lamento mucho eso. Arca, voy por ti. Nope. No, 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 no. Río, río, lárgate de acá. Río, no. ¿Cómo vais por aquí? Nos estamos divirtiendo aquí en el cucorito. Bueno, vamos a morir. ¡No! ¡Luigi! ¡No! ¡No do it, Luigi, traidor! Solo fue un tweet usando unos hashtags, ya lo bloquea, vale. Panduk y Ryu están verdes. Lo sabía, puto río. No, Luigi, aléjate de mí, Luigi, no. No, no quiero que Luigi me toque. Soy inmune. Ah, vale, me quedo con Luigi. Güey, creo que se están metiendo contigo unos cuantos verdes. O quizás no. Bueno, todos vamos a terminar enfermos. Y Andy está en la sala con un verde. Andy, sálvate por lo que más quieras. Me encanta cómo al final todos se quedaron afuera. Y me lo quiero jalar a Arca a la desesperación. Falta sea Luigi. Espera, estoy perdido. ¿Cómo se juega esto? Usando comanditos. ¡Luigi está verde! ¡Lo sabía! Mucho pincel, pocas nalgas. Bueno, chao, si nos enfermamos, nos enfermamos juntos. En la parte de arriba, Cronos te sale cómo entrar, pero tú ahorita no estás jugando. Ya había iniciado la partida cuando llegaste. Oh, hay una Loli que recién se está despertando, chicos. Bien chiquita y adorable. Siempre llego tarde a todo. Eso dijo ella. Tranquilo, Cronos, en la siguiente ronda podrás entrar porque este es un juego que tiene minijuegos. Es bastante cool. Buenos días, Es Loli. verdad, Arca, tapaste la cuenta regresiva. Oh, perdón. Uy, ahora estoy moviendo otras cosas. Pinche cosa, maldita sea, deja de mover la pantalla del juego. Por favor, dime que no estoy enfermo. Por favor, dime que no estoy enfermo. ¡No estoy enfermo! ¡Estoy verde! Bueno, me voy a esta sala. ¿Loli? ¿Llamo al FBI? Sí, anda en mí. ¡Wey! ¡Te quiero enfermar! ¡Wey! ¡No, Ryu! ¡No voy a dejar que me quites mi lugar! Hola. Te odio. ¡Wey! ¡Estoy verde! Claro, No. Hola, ¿cómo están? Cobarde. Bueno, al menos puedo infectar a Cap Demon. Y mato a Luigi por traidor, hijo de la verdura. Es lo que tiene, chicos. Hemos morisionado ya varios. Bueno, me voy a mi sala 2. Y Luigi se cura. Luigi, maldita sea, ¿por qué te curas vos? Uy, está un poco verde. Luis, ven. Ay, Luigi, ven a mi está sala y enfermo. cúrame. Luigi. Nada, yo paso de ir para allá, me quedo en esta sala. Yo incapacito. Se come a Arca. ¡Ah! ¿Por qué Capdemon quiere comerme? Es mi suerte de persona secundaria. ¡Oh, Luigi! ¡Amigo! Luigi va a curarme, ¿Me ¿verdad? cura? Uf, ahí hay 6 muertos. No sé qué decir yo, la verdad. Y solo 4 habitantes. ¡Alola Neko! ¡Bienvenido! Hello. ¡Ah! ¡Me morí! ¡Me dio un paro cardíaco!
Al menos Sandy sigue verde. Los estaré viendo al estilo fantasma de Among Us. No, te jalaré al inframundo, pinche Luigi, me mataste. Tenías una misión y era salvarme y me has matado, cabrón. Andy Verde, no me sorprende. A mí tampoco, la verdad. Sí, se concluyó el anuncio. Sí. Bien hecho, Luigi. Ahora destrúyelos a todos. ¿Qué buscas, Loli? Tus gafas. Tus cascos. A ver. Toma, aquí está la Switch. Y ahora hay Ale Arca, me quedo afuera. Yo estoy muerto. Y Andy le dio un paro cardíaco. Wey, si me voy a morir, al menos tú mueres después de mí. Buenos días, jefecita. No. Bueno, el destino siempre fue gris para Luigi. No voy mucho al directo de la Loli porque en mi país es bien tarde sus directos. Bueno, siendo español no me extraña. Buenas noches, Nao, dicen por acá. Te están saludando. Me gusta. Si se me acercan, les sumiré la mollera con una cuchara. Es mi cumpleaños, es 13. No es cierto, Pando, tu cumpleaños ya pasó. Noches porque días ya como que no. Oh. Gracias, Materots, por... ¡Qué cabrón! A los que quedan vivos los ha jodido. Porque no están suscritos. Bueno, tengan anuncio por parte de Materots. Tomen un rico anuncio, chicos. Luigi dice, yo soy inmune, ¿eh? Ah, ¿te imaginas que por primera vez le cae un anuncio a Luigi? Me río muy intensamente. Súper rico, no vi nada. Bueno, le caerán algunos en específico. Osh, no me tocó en eso. Igual vamos, lo vemos, nomás. Nomás, más que chiquito. ¿Qué pasa, Nada, nada, que recientemente güey? Gracias, Tetacituleyana. Gracias por el follow. Bienvenido a la familia de Dogos de Fuego. Bueno, solo queda Luigi vivo. Ya me cayeron anteriormente cinco seguidamente. Ya sea, quiero free guy. Materos, ven para acá que te voy a dar las molleras. Habla oído. Bueno, solo queda Luigi, chicos. Ahora Luigi se va a poner verde y veremos si se cura. A ver si se logra salvar del COVID. ¿Tú qué dices? Es una gran probabilidad. Me encanta cómo Luigi tiene dos habitaciones. Por si quiere ir a la sala 4 o ir a la sala 7. Che, pinche Luigi. Pinche Luigi, bien, bien, bien sobreviviente que es, ¿no creen? Pinche Se Luigi. cree fuera. Obvio, yo me voy a la sala 7. El fantasma de Shaw se va a la 7. Es una suerte de Andy. Aún no se ha curado, estamos en el día 14 justamente. Veamos si Luigi sobrevive el día 14 o moriciona. Venga, Luigi, solo hay una sala. La sala 9. Tu condena está cerca. Veamos qué pasa. Día 15. El virus ha arrasado la aldea. Por lo menos fui el último. Pinche Luigi.
La pandemia ha arrasado la aldea. Es que nadie se cuida. Todos se murieron. Fin. Lobo, de acuerdo. Justamente iba a proponer lobo. Bueno, chicos. Es hora de que juguemos todos al lobo. Venga, unirse. Recuerden que tienen que poner exclamación Kukoro. Está en la parte de arriba. Necesito aprenderme aire acondicionado, me estoy cocinando. Me encanta cómo Cronos puso Kuroko por accidente. Oh, Dios, Cronos es un pelinaranja con playera blanca. Y Neko es un Zelda. Oh, Dios, Capdemon es Caperucita Roja. Oh, no, todos sabemos cómo va a terminar esto. San Nugget. Ah. Yo solo copio el mensaje porque me da huevo escribir el código. Ah. Deberíamos jugar Ah. rituales satánicos. Sí, Neko, eres Link. ¡Ah, ya! Güey, ya te uniste también, así ya veo. Ahí está la Jessie. Ay, Dios. Ah, es verdad, eres el hombre lobo. Pones la cosa de Game Deep y te sale si eres lobo o no. Obviamente no saldrá en el chat. Así que pues eso. Vale. Solamente los que tienen el juego pueden hacerlo. Amo el avatar de Andy. Para proteger el mundo de la devastación. Para unir los pueblos de la verdad y la moral. No, ya me acuerdo. Ahora, iniciemos. ¿Quién es el furro, chicos? A ver. ¿A dónde ir? ¿A la villa o a la cripta o al bosque? ¿Saben que hay opciones aquí? Pueden ir a la villa, a la cripta o al bosque. Sospecho que el lobo es Neko y Ryu. Panduk se va al bosque. Vamos, me protegeré con la gótica culona. ¿Sabes qué? Yo me voy a la cripta. Voy con Kyuta a la cripta. ¿Qué es en la cripta? Fiesta en la cripta. Sale y vale. Oh, es el long. ¡Ah! ¡Se lo tragaron! Es el long. Alola Extreme, bienvenido. Bueno, Long murió. Se lo comieron los lobos. Y bueno, Bueno, yo F quiero Neko. Neko, pero... F Neko, que diga. Neko, te han tragado los lobos. Tenemos a uno, solo es uno. Aparece salvajemente. Alola Rocket, bienvenido. Jopé, pues sí, Pero... morí. ¿Pero si fueron lobos? Pero si fueron los lobos, así que da igual por quién voten, la verdad. Igualmente no se puede saber quién es el lobo todavía. No me fío de ese. ¿Saben qué? Yo no me fío de Cronos. Alguien como él se ve muy sospechoso, no sé ustedes. Sospecho de Pando porque volvió del bosque. También Pando es sospechoso. No, No, Kyoto, tú estás Neko, aquí. Neko, te comieron los lobos. No haces materos, Pando, Pando. No, Neko, te comieron los lobos. Te quedaste en la plaza, los lobos vinieron y te tragaron. Bueno, Pando, ¿qué tienes que decir? Arca y yo fuimos a Crita y salimos vivos. Yo no soy, si ni siquiera ha atacado al hombre lobo. Perdonar o matar a Panduk. Ah. Bueno, la gente quiere muerte por lo visto. Yo no soy. A la mierda de vida. Pandu, yo te aprecio. Yo solo fui al bosque. Pero que muera. Que muera F. ¿Por qué quieres matarlo? Que le corten la cabeza. Pobre Pandu, a buscar flores. Arco, me refiero a que ni tú ni yo somos. Eso es cierto. Kyuta ni yo somos. Nosotros. Y Andy tampoco, porque él regresó también de la cripta. Así que nosotros tres somos. ¡Oh, pues mira! ¡Si era Pando! ¡Qué lobo! ¡Hostia, la primera! ¡Hostia, vivimos casi todos! Menos Neko, que se lo tragaron los lobos.
¡Hostia, GG! Me encanta. Uy, es hermoso. Mira quién ganó, la Ganó Caperucita Roja. Caperucita Bueno, no Roja. duró. Otra, obvio, es otra que duró poco. Morí, sí. Venga, otro, pinche Shao. Bueno, Shao tuvo razón. Venga, chicos, vamos para allá. Morí justamente. Pinche Shao, admito. Venga, chicos, escribir Kukoro todos para poder jugar. Quiero jueguear ahora. También tú también, por ahí este Akiro que te vi matar a Panduk ante terrible dolor y sufrimiento. Lo mataste sin piedad a pesar de que tú no estabas jugando. A ver si aguanto más. ¿Cómo se juega? ¿Te ¿Cómo hacen se alguna juega? mezcla Tienes que mágica escribir o algo? la tecla paréntesis, o sea, el signo de interrogación este. Interrogación, sí, exclamación y Kukoro. Y de ahí puedes irte, tienes para seleccionar villa, cripta o bosque. Para votar, pues pones bote, arroba y el nombre de la persona de quien crees que es el malo. ¿Cómo que arroba? Es de exclamación. No, pero arroba para lo del nombre. Ah. Cuando votes, ¿por qué quieres votarme a mí, pinche Cronos? Me parece muy feo. Entonces Panduk me mató, me parece. Sí, Neko, Panduk mandó a sus lobos a matarte. Bueno, vayamos allá. Ok. Villa o cripta. De hecho, sí se. Hasta el mismo juego te marca aquí arribita. Akira, mira. Solamente puedes escribir aquí. Mira, tienes lo de escribir villa, cripta o puedes escribir bosque. De hecho, los comandos del chat te salen acá arriba de mi cámara. No sé si puedes verlos. Te sale algo de Kukoro Premium y arriba comandos del chat. Es como se juega. Ahora soy el mejor friend de Materots. Si me muero en la cripta ya tendré. ¿Sabes qué? Yo me voy a la villa. No, no quiero ir a la cripta. En la cripta está Cronos y yo no quiero que me culpe de cosas. ¿Y estoy? ¿Te fuiste a la villa? Oh, Capdemon se quedó en la plaza. La Caperucita Roja va a morir. ¿Ese quién es? Y se lo han tragado. Sí, entraste. Voy a ver qué da. A ver, Capdemon no murió. A ver, yo fui a la villa y no morí. Ah, no, Tremendo creo bot. que no entró Águila. ¡No, Shao! Hostia, murió Shao. No, si entró Akiro. ¿Dónde está? Ah, es verdad, no alcanzó a entrar. Maldita sea, Akiro, debiste haber puesto el comando bien. Ah, no, espérate, Rocket murió entonces. No sé. Yo sospecho de Cronos, se ve muy sus. Aunque tal vez podría ser Kyuta. ¿Sabes qué? Voy a votar por Damian. Ah, dicen que me mataron. Ah, vale, es que soy sabroso, si me mataron. No, Akira. No, significa que el malo está en la villa. El malo está en la villa. Pero si, ¿qué? No, no soy yo. Obviamente no su señoría. Que somos inocentes. Yo solo mato fans de Kakarompa y usuarios de Tumblr. Ay. Me encanta cómo igualmente te van a matar, Cronos. ¡Que arda la hoguera! Se imagina que al final Cronos dice: pero vais a morir por votarme erróneamente. Ah. Ah. Yo lo veo capaz. Arca, los que fueron a la villa son inocentes. Volvimos completos. Damián, Kyuta, Arca, Kyuto y yo seguimos vivos. Volveré en forma de espectro. Muere. Bueno. Murió. No era. Ahora la gente tiene culpa. Yo fui a la villa y morí, eso es cierto. Me comieron el streaming Neko. No, Panduk. ¿Te fuiste al bosque con ellos?
Ahueonado, solo dije, haré como que juego. Está en la cripta. Yo me voy, no sé, yo me voy, no, no sé, me voy a la villa. Lobos, vénganse pa' acá. Yo no hice nada, soy inocente. Qué lindo mi avatar invisible. Lobitos, porfa, seamos amigos. A ver, aquí va otro caminando ahí. ¿Quién es este? Se comieron a alguien. Ah, se comieron al que estaba con stream. ¿Quién estaba con stream ahora que lo pienso? Salud, Loli. Salud. Ese stream morillo. Oh, se comieron al Shao. Materotze, tú estás muerto. ¡Kyuta! ¡Ah! Muerte, 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 muerte. Los lobos huyeron de mí, pobre Kyuta. A ver, Kyuta, es que tú eres una araña. No fui yo. Lobito, ¿por qué? Espera, votaré por Gabito, que no está. Gabito no está, ahorita está trabajando de mesero. Yo voto por Kyuta porque es muy horny. No sé si. Arca, usted, yo y Damián estuvimos con Xiao. ¿En serio? Yo vi que Strin se quedó con alguien en el centro. Pues que le matemos, dice, va. Esto es mucho peor que el Puchena que me mordió la pierna. Pobre Materot, está en dolor. Please, piedad. TJCGamerXD, gracias por el follow. Bienvenido a la familia de Dogos de Fuego. Yo me quedé en el centro cuando me mataron. En la primera me fui con ustedes. Eso es cierto. Me encanta cómo Strin tiene el 100% de muerte. Oh, por Dios, Ibai segundo. Ibai segundo. No sé cómo sentirme. Kokoro. Pues no era Strin. A Shao se lo tragó algo. Mátelo, tengan culpa. Ok, entonces no tengo la menor idea de quién sea el lobo. Alguien se comió a Shao y no fue Strin, él era inocente. Es Neko. A ver, veo a Lunato, Dani y Damián ir hacia la villa. Luigi y Ryu van hacia la cripta. Bueno, me voy a la cripta también. Voy a sepultarlo a todo el valor en sus tumbas. Volví, bienvenido de regreso, Cronos. Yo me iré al bosque como buena araña que soy. Bueno, no es como ¿Este la quién voz. era? Tiene skin rara y ahora va a morir. Creo que era Caperucita, ¿no? ¡No, Capdemon! Pues yo solamente voy diciendo una cosa, Damián y Lunato son los únicos que fueron con Capdemon. ¡Oh, rayos! ¡Mataron a Ruby! Fue GC, ok, no. Pero si yo no fui con ellos. Si los que fueron fueron Damián y Lunato. Pues yo no soy. Es verdad, murió. Se comieron a Neko. Pues sí. Gamer, sé que estabas tratando de poner Kokoro, pero ahorita estamos en medio de una partida. Tendrás que esperar. Yo sospecho de Lunato y de Damian. Fueron los únicos. Me encanta cómo quieren matar a Damian ahora. Cristo, por favor, sáquenme de que no fui yo. Pobre güey, le están acusando de que él es el culpable. Últimas palabras, Damián. ¿Cuáles son tus últimas palabras, Damián? Dinos por qué no debemos de matarte.
Aunque ya te están matando. Se ha callado. ¡Ah, por él! Lunato lo quiere salvar. Un sospechoso. No hay piedad. Soy feliz de matar a Dani. Ah. Creo que Lunato lo quiere salvar porque él se muere, él es el único que queda. Arde sushi. Me encanta cómo al menos Damián dice, al menos me cargué a Dani. Hola, Alex, hola, hola Alexis, bienvenido. Oh, pues sí era el lobo Damián. ¡Sobrevivimos! ¡Sí! ¡Ganamos, chicos! Aunque la aldea se quedó un poco vacía. Bueno, güey, eres la única waifu del equipo. Parece que la regla de las rubias también funciona para las pelirrojas. Pelirrosas, ¿no? La araña gigante. Pobre Cronos. ¡Ey, sobrevivimos! ¡Habla por ti! Me identifico como género no binario, así que no me digas bienvenido, ti. Ah. Okay, bienvenido. Bienvenida, entonces. A la mazmorra. Sobreviví más tiempo, soy feliz. Me identifico con un muerto. Bueno, a la mazmorra. Oh, Dios, hay un orco. A ver, yo me veo. A ver, venga, chicos. ¡Arca! ¡Alola, Diego Mo! ¡Bienvenido! ¿Cómo andamos? Pues aquí jugando. BTW, hoy te ves fachero. ¿Qué significaba fachero? Ni A dar madrazos y idea. Agarro putazos. una vez. Ay, Dios mío, somos una puta armada. Venga, mi armada, peleen por su rey. Quédense con su información, por favor, y ya luego me dicen si son fuertes contra Okay. algo. Que te miras bien. Ah, gracias, gracias, gracias. Oh, yo soy Vicente contra Goku. Contra goblins, pero eso es un orco. Es que todo se lo voy a devolver. Goblin extra largo. Venga, chicos, unirse. Es hora de partirle la madre a un orco. Un crítico y me voy a la chuche. Ay, Dios. Partirle la madre al pinche orco. Fulgor. Puedo one-shotear un troll. No sé jugar. Mi nombre es Goblin Slayer. No entiendo qué está pasando, solo veo mensajes volando. Ya sé cómo va, es broma. Diego Mo, si pulsas Kokoro, puedes unirte al juego. Este es un juego donde ustedes ponen comandos en el chat y pueden jugar en directo. Ustedes control, o sea, ya sabes. Cosas. Ok, never mind. Cardemonas Goblin Slayer, vi lo suyo y subí de nivel dos veces al matar un goblin. Uf. Una mierda. Yo ya no soy el goblin Slayer. Toma mi casquito. Me voy, me retiro. Venga, chicos, dale Kokoro y obtener la información para que así yo me entere. Jump. 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 Veo a Akira. Ah, tranquilo, tranquilo. Estoy re feo. Tranquila, Akira, aquí estás. Kokoro. Chirorco. ¿Ah, sí? Tienes que poner el símbolo de exclamación. Algo de este estilo. Oh, no, me he metido. Soy tonto. Hay que estar. ¿Qué info? A ver. Yo que le mataré a los esqueletos. A ver. Yo soy bueno contra. No puedes fallar contra orco. ¡Oh! Resistes golpes mortales de orco si tienes más de uno de vida. Ok, yo soy bueno contra el jefe. Amo el avatar de Andy de Jessie Tetona.
Ahora Diego Mousa, el Get Info para saber. A mimir. Codwell, muchas gracias por haber estado. Descanse. Ten dulces sueños. Se aprecia el lurker, que está de fondo, se le quiere. Ah, no mandes al Nato contra el troll. No Oh, sé Lunato no qué puede le ir contra los troles. Precio a espacio, creo. A ver, ¿y Akira? tampoco. Ay, Dios santo, ¿por qué tienen cosas tan malas? Dios, me da dolor. Oh, ah, no, Luigi no puede ir contra esqueleto. Pero Diego Mon, ya no has entrado. Tienes que escribir bien el comando, recuerda. De hecho, está en la parte de arriba. Sí, ya sé que tengo que presionar este espacio, pero Diego Mo, tienes que escribir el comando que está hasta arribita que dice el signo de exclamación, Kukoro, así como se ve, para poder jugar. Damián es muy fuerte contra esqueletos y contra esqueletos. También Bandu puede matar un troll de un golpe 3% y si derrota un esqueleto le sube 2 niveles. Solamente estoy esperando a que Diego pueda jugar. Ah. Gracias por el anuncio, Materotson, que es un poco troll, la verdad. No mandes de JC Gamer contra un esqueleto. Conmigo no contéis que solo valgo contra esqueletos, ¿vale? Pobre Shao, es bien simple ahorita. Bueno, ya que creo que Diego está sufriendo para saber cómo jugar, tocará ir hacia adelante entonces. A lo mejor esté viendo se aprende. Ok. Vamos a iniciar de una vez por todas, chicos. ¡Adelante! Uy, 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 hay un esqueleto grandote. Vale, troll. ¿Quién era bueno contra troll? Salten los que son buenos contra troll. Tres anuncios. Yo no. Cuando dice que él. Ok, Bandu es decente. Luigi le baja un nivel al troll. Vale, voy a mandar a Luigi. Venga, Luigi, pártele la madre. Nice. Ok, esqueleto. ¿Quién es bueno contra esqueletos? Creo que Cronos era bueno, ¿no? Bandu sube 2 niveles fijando un esqueleto. Pandu. Neko dice que Pero es que Panduk me beneficia porque puede subir de nivel. dos veces. Sí. ¿Por qué tres anuncios? Bueno, Panduk va a morir. Por favor, por favor, por ¡Uh! favor. Espero que Arca comas algo rico, tranquilo. ¿Con quién estás jugando? Alex, estoy jugando con el chat. O sea, todo el chat tuvo que escribir Kukoro y ahora pues estamos viendo ahí. ¿Y con quién estoy hablando? Estoy hablando con Andy, Crazy Demon, Guardián Carmesí, como alguien le quiera conocer. Hola. ¿Quién era bueno contra Okay. Troll? Luigi dice que es bueno contra los troles. Pero también veo a Shao. Okay. A mí no. Ah, eso quería Oh. saber. Bueno, vamos a mandar a Bueno, Shao. Bando que está muy débil. Yo soy malo contra los trolls. Vale. Bueno, Shao ganó contra troll. Ok, otro troll. Creo que The Gamer era bueno. Oh, okay, sí.
Vale, voy a lanzarlo contra el troll. ¡A la madre! ¡Qué buen daño! ¡Uf! Pero qué poca vida tiene. Ah, es verdad que es nivel 3. ¡Esqueleto, chicos! ¡Esqueleto! ¿Quién era bueno contra esqueleto y tiene buena vida? Creo que Había un tipo Cronos. que también había alguien que subía dos niveles y mataba esqueletos. ¿Petó el micro? ¿Cómo que petó el micro? Bueno, no sé si lo ¡Agia! escuchó. Vale, Bueno, no. había un ahí está, Pando sube dos niveles, pero Pando con la mierda. Sí, hace la T-Pose. Se me silenció a mí, maldita sea Cronos. Bueno, voy a mandar a Cronos, que es bueno contra el esqueleto, por lo que. Bueno, ya ni sé. No. Bueno, quizás es Bruh. mejor así para Pando. Oh, uy, manda Pando. Vamos, Panduk, levelea un poco más. A la madre. Uf. Otro esqueleto. ¿Quién más era bueno contra esqueleto? Damián. Estoy viendo. Puede que conozcas a otro con ese mismo nick. ¿A otro? A ver, Damián está saltando, así que lo mando contra el esqueleto. Hay que confiar en él. ¡No, Damián! Es el peruano, ¿no? Sí. Ah, bueno, Pandu, otro leveleo más para Leveleo Pandu. para Panduk, de acuerdo. Bien, level up. Uf, esqueleto grande. Me tragué seis anuncios enteritos, espero que comas bien. Yay. Esqueleto grande. ¿Quién es bueno Creo contra que esqueleto aparte de Panduk? Que Panduk está medio muerto. alguien se quiere ofrecer. Yo, ah no, que morí. Manda a Gamer. De Gamer. Pero él está medio muerto. ¡No! Pero tengo que mandar a alguien contra el esqueleto. Nadie más. ¿Nadie más es bueno contra esqueletos? Que se mande a Arca. Nadie. Pero yo soy bueno contra el jefe. Yo soy bueno contra orcos. Wey. Pinche Catemon es mejor que Goblin contra Orcs que yo. Mándala. ¿Seguro? Me sacrificaré por el equipo. Vale. Ay, ya te voy a entrar. Quiero huevo. Hay un huevo, sí, ahí hay un egg. Yo lo digo porque gamer cura. ¿Ah? Bueno, ahora aquí el mando. Andy. Perdón. Llévenme, bueno, Matero. Tú quieres morir, de acuerdo. Vale. No, pinche. Bruh. Eso cura el rival si muere. Yo soy bueno. No, bueno. Sería un buen momento para mandar a Pando y que le vea de nuevo. No, ne Gamer es malísimo contra el esqueleto. Oh, Neku es muy bueno contra esqueletos, pero Pando podría levelear. Uf. Neko, vale, mandemos a Neko. ¿Dónde está Neko? ¡Hostia! Lo madrió. A ver, Goblin, ahora sí tocan los Goblins, chicos. Capdemon era bueno para Goblins, de eso me acuerdo. Eres el mejor contra Goku. Bueno, Capdemon, yo te elijo. ¡Oh, Capdemon se llevó el Egg! ¡Bien! Y Capdemon leveleó dos niveles. Troll. ¿Quién ser bueno contra troll? ¿Shao era bueno contra los trolls?
Estoy viendo. Me voy, adiós. ¡Ugh! Luigi es bueno contra atrás. Troll en la mazmorra, gamer. Vale. Vamos, Luigi. Pártele la madre al troll. Esqueletos. Esqueletos, esqueletos. Yo recuerdo que Panduk era bueno contra esqueleto. Cuando se revele al matar a un esqueleto. Level up. Goblin. Y era bueno contra los goblins, ¿no? No, era Cat Demon. ¿Pero podrá contra el goblin? Yo digo que sí. Ya volví, ya, sorry, volví. Bienvenido al regreso, Diego Mo. ¡No, Cat Demon! ¡No! ¡Y dejaste el huevo! ¡No! Ah, yo era bueno contra el orco, de eso me acuerdo. ¿Quién va de bueno contra Goblin? No puedes fallar contra orco y resistes golpe. Yo soy bueno contra el orco. Tremendo huevazo. Quiero el huevo. A ver. Pero bueno. No, mi primer eje. Yo soy simple, entonces me. Vale, mandemos a Shao. Yo tomo menos daño contra esos. Oh. Oh, vale, me hubieras avisado. Esqueleto. Panduk era bueno contra esqueletos, ¿no? Los goblins me hacen mitad de daño. Yo no puedo, estoy chiquito. Hi. Ah, vale. Panduk es mi mejor opción contra esqueletos, pero tengo que lanzar a alguien más. Panduk anda carrileando la partida. Panduk, te mando contra el esqueleto, moriré. Exacto, si son buenos pongan jump, si son malos escóndanse. Estoy mal de HP, gamer. Pero gamer es malo contra los esqueletos. Yo que mandemos a Lunato y que muera, a ver qué pasa. Es que yo tengo que enfrentarme al orco, yo tengo que pelear contra esta cosa fea. Soy bueno con trolls. Bueno, mandemos a Neko. A la madre. Goblin. Akira dijo que era bueno contra goblins, ¿no? Sí, es muy bueno contra Vale, Goblin. vale. No sé yo si es muy bueno contra goblins, la verdad. Oh, es que cuando más de la mitad de la vida pierde su bufo. Y le tuvo un mal encuentro. Si me muero con esqueleto, el esqueleto me chupará la vida. F. A ver, ¿quién más era bueno contra goblins? Cap de acá debo estar muerto también. Yo era otro bueno contra goblins, pero me lancé contra un esqueleto gigante. A la madre, ¿quién es bueno todavía contra goblins? Manden a Lunato, de Ah. acuerdo a Lunato. Yo te elijo. Es que no me leveleo. Tan solo ciertos personajes pueden levelear. Ok, orco. Me lanzaré yo y moriré en el acto, chicos. ¡Allá voy! Oh, esquivé. Oh, esquivé. Hice demasiado daño, morí, pero al menos luché hasta el final. No, güey, el huevo, el huevo. Bueno, Mi momento ha llegado. Tanto que es el monstruo de mayor nivel que tenemos en la ¡Láncenme! De partida. acuerdo. Ah, bueno, láncenla. Ah. Bueno, Shao se ofrece como sacrificio, de acuerdo, Shao.
Bueno, tengo miedo, jefe Arca. Retiren el OP, repito. Pero qué buen sacrificio, aquí está. Bueno, mandemos a Lunato. A ver, mandemos a Kyuta. Me encanta como Pando que queda de mayor nivel cuando están guardando como el arma secreta. ¿Oh? Kyuta obtuvo un huevo. Felicidades, Kyuta. ¡Yay! Sobrevivieron algunos. Solo que hubo que sacrificar a varios. Sí, quedé segundo. Sí, mi huevo. Es padre. Sí, ahora es padre. No, mi ex. Pobre Candemon, me siento mala persona ahora porque no pudo conseguir su ex. Muy divertido. Con muchas personas es muy divertido. Sí, con muchas personas es bastante hilarante. Superó y sí. No sé, tengo ganas de jugar otra partida de lobos, no sé ustedes. Los lobos son divertidos. Los lobos son divertidos. Venga, chicos, unirse, Kukoro. Juguemos rituales. Ah, ¿quieren rituales? Bueno, después de esto hacemos rituales para finalizar. Pero votemos con la cabeza, exacto, por favor. Usemos razonamiento lógico. Pensemos por una vez estratégicamente, chicos. ¿Cómo se juega? ¡Ah! Solamente tenéis que escribir Kukoro, tranquilo. ¡Oh! Jerónimo 20, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Dos Jessis tetonas. Oh, Diego Mo es una Jessie al igual que Andy. Bueno, explotaré, nos vemos. Cuídate. Cuídate, Akira. Gracias por haber estado aquí un buen rato. Razonamiento lógico, lo que no hay en el chat. Venga, chicos. Tenemos que ganar. Tenemos que descubrir quién es el furro. No creo que sea tan complicado. Exacto, yo ya estoy viendo uno. Arcanine, algo bueno va a pasar. ¿Ah? ¿Algo bueno? Las cosas buenas siempre son buenas. Ya saben. Énfasis en decir que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Ya saben. Dame alimento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo, por ese beat chiquitito que me has dado. Thank you. Oh, es verdad que a Diego Mo lo están cacheteando. Oh, qué genial, Vitardo. Creo que será más difícil. Todos en este chat somos furros. El poder de la waifu está con nosotros. Bueno, supongo que es un buen momento. ¿Nadie más quiere jugar? Recuerden que pueden poner Kukoro. Digamos, este lo dejo pasar. Vale. ¡Ostra, Gabito! Cronos, acéptalo, eres furro. Ah, por cierto, Diego. Mira, te voy a hacer un énfasis en pantalla grande. Mira, ¿ves? ¿Ves esto? Andy se suscribió y te cacheteó. Listo. Ahora lo vuelvo a poner en su tamaño normal. Ahí está bien chiquito. Lo siento, pero no. Pero me caes bien. ¡Gabito apareció! ¿Quién eres tú y por qué siento el impulso de jugar? Ah, vale. Vamos a iniciar, chicos. Gabito el sushi. Gabito el sushi andante. Chicos, pensemos con mucha estrategia. Y se nalguearon a Gabito, perfecto. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado como te amé, serías de mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Creo que conozco la canción. Yo no. Creo que la conozco. Ok, así que con esa estamos. Oye, me siento usado, pero me encanta.
Es un clásico. Es que me suena bastante, por eso lo digo. Creo que Diego Mono escribió bien su comando. ¿Quién era el magacho? Bueno, se lo tragaron los lobos. ¿Qué hago? Lo que tienes que hacer es escribir village, cripta o bosque y... Bueno, alguien murió, pero no sé quién murió. Mira, eso es lo único que puedo decir de JC Gamer, ya no tiene por qué preocuparse. Bueno, TJC Gamer acaba de morir. Sí, te moriste, de hecho. ¿Te tragaron a Shao? Pues sí, también se comieron a Shao. Necro está vivo. Ahorita tienen que votar por alguien. Realmente no es como que haya alguien. Porque se quedó en el Forest. Bueno, eso es un razonamiento lógico. Votar porque se fue a Forest y no murió. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Oh! Esa canción es Remember Now. Y hacía yo que me sonaba. Un Diego. Diego Mo fue. Que no me lo había contado. Veamos. ¿Perdonan o matan a Pandu? Seamos razonar. Vamos a razonar. No estoy yo muy seguro de que sea él. Yo escribí mal Forest. Me quedé en el centro. Yo los únicos que vi en el centro fueron a Diego Mo y a Neko. Diego Mo, ahorita estamos en la sesión de votación. ¿Puedes perdonar, que es poniendo el comando de Forgay como se ve en la pantalla, o matar al que está ahorita frente a nosotros acá en el estrado? Forgive, no forgive. No perdonar. Maldita sea. Yo no pensaré, quiero muerte. Ah. Te tengo que Ah. corregir. Pues si era Panduk de nuevo. ¡Pinche Panduk furro! Llevan 2 veces que te toca, bastardo. Ya son 2 veces que le toca y a las 2 veces muere primero. ¡Oh, Dios santo! Puedo ser Hatsune Miku. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Pinches Ah. Es que olías a furrito. Quedé primero porque sí. Yo ni sabía ni qué pasaba, pero quería muerte de Acromo. ¡Ostras! ¡Lola Theory! Ahora de repente los moderadores perdidos se regresan. Bueno, ya que Capdemon lo pidió, él quería que jugáramos rituales satánicos. Entonces vamos a jugar rituales satánicos. Listo. Bueno chicos, aquí yo Arcana y la Hatsune Miku, cantándoles a lo Vocaloid. A ver, ¿cómo funciona? Estaba ocupado con las clases, al fin terminó. A ver chicos, esto, todos tenemos, cada ritual satánico tiene un número, ya saben, del 0 al número 9 por lo que veo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, ahí le salen. Los diablillos oscuros otorgarán la oscuridad a los jugadores uno a uno de forma aleatoria. Cuando 6 jugadores oscuros se juntan en una charca, se gana. Así que ya saben, los jugadores no oscuros tienen que colocarse en las charcas donde hay jugadores con aura para que no ganemos. Entonces me dices que ahora puedo hacer rituales satánicos en juegos también. Sí. Diego Mo acaba de salir arriba. Acaba de salir arriba. Simplemente lo único que tenemos que hacer es cuando 6 personas tengan rituales satánicos, ponernos alrededor del ritual satánico. Yo no sé qué tengo que hacer, pero haré como que sí. Maldita sea. Pinche Theory. Se me bugueó y no me dio mi mascota. Lamento eso. Hay un juego que se trata de rituales estratégicos que se parece a Fantasmofobia, bueno. Diablillo oscuro, dame poderes siniestros.
No, Diego Mo está satánico. Y Luigi también está diabólico. Dame, quiero que mis coletas también se vuelvan satánicas. Uf, Cat Demon se volvió satánico también. Shao es satánico ahora. No les vamos a dejar que hagan sus rituales satánicos. ¿Ahora a quién le caerá eso? ¡No! ¡Andy es satánico! ¡No, no, no, no! ¡No puedo permitir que hagan sus rituales! Como Hatsune Miku les impido eso. Alejaos de mí, fans de Rosa de Guadalupe. Maldita sea, no les permitiré que hagan cosas diabólicas. Oh, ahora Gabito está poseído. No, 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 no. No dejaré que hagan rituales satánicos. Uy, cuánta gente poseída hay aquí, ¿no? Porque a mí no me vienen los rituales satánicos. No, 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 Andy, te vi intentando hacer cosas malas, no te lo voy a permitir. Uy, 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 no me gusta cómo se ve ese sitio de ahí. Y ahora Teoría está poseído por el ritmo Ramatanga. Ay, Dios santo. No os dejaré ganar. ¡Oh! Estoy poseído, de acuerdo, ganemos, chicos. Ganemos ahora. Me parece perfecto ahora ganar, no sé ustedes, pero ganar parece como una buena opción en estos días. Lo es, lo es. Vale. No. Venga, güey. A las 7, donde no hay nadie. Vale, vamos a hablar donde no hay nadie. Oh Dios, esta está disponible. La 1. Vamos. No, maldita sea. Bueno, me voy a la 4. Vamos, Diego Mo. Vamos, 4, 4. 4 de rituales satánicos. Ahora a la 0. ¡Oh, yeah! ¡Victoria! ¡Invocamos el chamuco, chicos! Me encanta que Capdemon fue el primero. ¡Ostras, GG! Dani, Andy, Gabito, Tiuri, Arcana y Cronos. Me encanta. Moderador, 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 streamer y Cronos. Estamos todos. Está a que me volviemos y Cronos. Ey, a ver, Cronos, las cosas como son. Están los cuatro moderadores, yo y tú. Yo no sé ni qué hice, pero chúpense esa, no oscuros. Porque el mal no me poseyó, porque no eres maligno, Neko, por lo visto. Pues sí, momento especial. Bueno. Que está como los dos demonios poseídos. Sí, es verdad, los dos demonios. Tú, el primero en que le chuparon el chamuco, no me acuerdo quién fue, pero hey. Voy a Cademo, después de a mí. Sí, fue Capdemon y luego tú. Venga, chicos, juguemos al coronavirus, el juego. Y ya de ahí finalizaré completamente el directo. Porque aún me quedaba algo de tiempo, que sí, llevo 1 hora 33 minutos transmitido. Venga, chicos, jugar conmigo. Yo sé que quieren. No. Me perturba que haya dos Jessies. ¡Siete, siete, 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 siete! Ostras, Capdemon es como una especie de fantasmimín. No, Te dono y cheto y no termines directo. A ver, no, a ver. Yo tengo un horario. Y ya que después de mi directo, toca el directo de mi querida Loli, de mi hermosita esposita.
Por eso. Soy una gorgona. Oh, bueno, eso tiene sentido para mí. Eres la falsa, cabrón. Es una falsa gorgona. Voy por el bate. No, aquí que andará farmeando. Que andará. Ahorita no anda farmeando, pero estuvo farmeando durante mucho. Le rompe el reloj. Ahora ya no existe la hora. ¡Gas! Por 3 horas más de directo. ¡Ay, Dios santo! A ver, en algún punto voy a terminar haciendo de nuevo otro directo largo. Solo pido tiempo. Soy la verdadera, la que conoces es la más falsa, Andy. Voy a matarlo, voy a matarlo. Espérame, que ando haciendo transacciones. ¿Ah? ¿Acá? ¿Ah? Vamos a esperar un poquito ahí, mira, mientras tanto podemos ver a... Me encanta cómo estamos como en un bando, mira, aquí está el grupito este, está este grupo más grande y luego está Tiuri. Me encanta, me está sonando ese maquinaria de botones en su computador y lo dice. Tengo que hacer una transacción, abre Medio su chat. pinche sótano y dice. ¿Por dónde está la orden de 500 tamales que ordené? ¡Vamos, rápido, rápido! Si es posible después de septiembre, no podré estar. Pobre Gabito, tiene que sufrir tanto. Eso le es porque Gabito es una maid ahora. Trabaja de maid. Bueno, sí, algo así. Bueno, ya no puedo seguir esperando, si no se retrasa más esto. Venga, chicos, ¡corred a sus alas! Y recuerden que tienen que ir a las salas que estén libres. Bueno, voy contigo. No, ya vino Capdemon. No. Gabito Bueno, por lo visto estoy con Capdemon. Hola, Capdemon. ¿Quieres que cante una melodía? Porque yo soy la verdadera Hatsune Miku. Diego Mo, Shao y Luigi están ahí quietos sin hacer nada. No, Diego Mo, tienes que poner el 6. En la sala 8 ya está ocupada. Solo hay para dos personas. Págame y No, seré lo ni que quieras. siquiera está. Gabito Maid Dragon. Obvio. Diego Mo me escuchó y se fue a la sala 6. Estaba libre. Recuerden que cada sala tiene cupo, ¿eh? ¿Quieres que mis Ay, serpientes chavo. te muerdan? No. Pero yo soy Hatsune Miku, puedo cantar algo de para canciones. Taranana, taranana, me voy a las 6. Taranana, tiene aforo. Se murieron, no. Aún no se ha muerto nadie. Lo acepto. Paga Gabito con... no sé qué vio lo que... No alcancé a leer lo que le dijo Kyuta. A ver que entre tanto numerito que están poniendo por ahí, pues eso. No, Diego Mo se ocupó la... Bueno, Diego Mo se fue a la 4. Shao y Luigi están ahí esperando contagiarse por lo visto. Gabito acaba de aceptar el amor de Kyuta. No, Diego Mo, ¿qué has hecho? Se quedó fuera. No, digo, Te va a dar coronavirus. Sí. no. Y Andy era el verde. Menos mal que nunca me fui con Andy. Bueno, quien se haya dormido con Andy, la Jessie verde, va a tener coronavirus, chicos. Güey, te veo un poco verde, ¿no? Andy, ¿por qué estás yendo a ir a contagiar a la gente? Yo, Sobre todo a Cronos. No nada. sé, no sabía que tenía instintos de automorición. Bueno, Neko se va a contagiar. Estoy solito. No, Neko. Luigi, tú y yo hasta el infinito y más allá. Ay, no.
Andy, ¿qué te he hecho? Yo qué te he hecho a ti. Ah, bueno. Ah. Perdón, es que necesito que se propague porque quiero que muera Carmen. Vale. Pero no te voy a permitir que nos contagies, perro asqueroso. Ah, tú vas a morir. No, aléjate de mí, asqueroso cosa verde. Bueno, Luigi, Shao y Andy están enfermos. O el masacao, Dios santo, Luigi contagió a Gabito. Luigi. Oh, Andy se quedó con Tiuri, con TJC Gamer. Andy te maldijo. Gabito, te quiero, pero afuera de mi casa. Oh, no. Bueno. Mira, yo podía haberme quedado Diego tranquilamente. Mora está verde. Bueno, yo al menos expresé mi odio por el mundo. ¿Odio de quién? De Catdemon. Pero Cat Demon no está enfermo. Sí, pero al menos expresé la enfermedad. Oh, no, 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 no. Yo no me quedo en esa sala de infectados. Ah, vamos, y seguro que es divertido. No, 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 ahí se metió Luigi, me voy a la otra. Condenaré a los pecadores. No, Cronos, te quedaste afuera. F Cronos le va a dar el COVID. El COVID. Yo no dejaré el 7 aunque me muera. Sala chiquita. Dios santo, cuánto verde. Ah, me siento realizado. No, tienen que matar a que maldita sea. Pero yo dormí con Gabito, así que creo que me pegó el COVID ahora. ¿Te imaginas que yo termino ganando todo esto? Será lo mejor. Gabito está verde y dormimos con el Cat Demon. Bueno, Cat Demon, fue un gusto conocerte. Por lo menos logré contagiar a alguien, pinche Luigi. Me encanta cómo Tiuri está con dos enfermos ahí en plan de I'm fine. Sí, me volví goblin. Uf, solo hay dos personas sanas que creo que son Kyuta y el JC Gamer. Ah, no, soy yo. Yo no estoy verde. Y Cat Demon, me encanta cómo Cat Demon y yo somos los únicos no verdes. Cat Demon, no, no, aléjate de mí, vagabito, no, conche su madre. No hay que tratarlo solo por diferente, solo por ser verdes. No, cabrones, no vengan a la sala 2. No, pinches vatos verdes. Bueno, aceptaré el destino. Oh, no, pinche Gabito culero. Ahora todos estamos enfermos. Happy ending para ustedes, ¿no, cabrones? Me voy a la sala chiquita para curarme. Ah, me siento feliz, como eran todos. Como mis transacciones no funcionaron, pues me conformo con este. Lo bueno es que Andy no me enfermó. No, no, fue indirecto. Técnicamente yo te enfermé por contagiar a otra persona. ¿Por qué se vienen conmigo, maldita sea? Me Me voy acercó con otra Tiuri. persona. Me acercó otra persona y le dije, oh, perdóname. Hola. Será Me enfermé por quedarme afuera, yo también por quedarme afuera. Por culpa de Andy me contagié. Manco, por ser la Miku Culia. Ahora solo hay dos personas vivas.
Bueno, Cap Demon, me pido la sala. Astra. Dame alimento. Buen directo y que la infección se expanda. Muchas gracias, Diego Mo, por esos 50 bits. Se agradece bastante. Ah, oh, te has curado algo del putazo que te dio Andy. ¡Achú! Bueno, pues, Cap Demon. ¡Vive por la poderosa Hatsune Miku! ¡Tienes que vivir! Tienes que volverte la serpiente Dani y Arca debajo de un árbol, acuchillándose para ver quién se queda en la habitación. Él de alguna manera vive, yo rage. Cat Demon, vive para que Andy haga rage quit. Anda, Cat Demon, te dejo vivir. Ah, el virus ha arrasado la aldea. Maldita sea, ¿por qué nadie puede ganar en este maldito juego? Me siento tan feliz, wey. Dani era demasiado débil. Gracias, Vergil, un 467 por el follow. Bienvenido a la familia de Ojos de Fuego. Ah, qué cruel destino. Bueno, voy a ponerlo el entrenamiento de pro de momento. Ah. Es simulador de la vida real, pues Alfonso, todo el mundo morirá por el COVID. Alola. Bueno, ya estamos por finalizar el directo. Como decía Andy, tu medusa es falsa como moneda de un peso. ¡Ah! Alfonso, alto, tonto y sonso. Esto es alto, feo y sonso. Al tonto sería lo que... Es simulador porque te contagia, la gente busca contagiarse, weones. Ven aquí, Luigi, te voy a reventar. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haberme realmente acompañado en este directo de Kukoro. Se les agradece bastante. Y de hecho, quiero comprobar algo científicamente. Voy a hacerlo rápidamente. Voy a entrar a mi canal de Twitch solo para ver una cosa. ¡Y hemos llegado a superar los 500 seguidores! ¡Bien! ¡Ya somos más de 500, chicos! ¡Nice! Ya somos 503 por lo que veo ahí en el coso. Tuvo entretenido el Ibai segundo. ¡Ah! ¡Felicidades, Arco! ¡GG! Ya saben que se viene un 24 horas. ¿What? Felicidades, Hatsune Miku. Usted, a ver, yo con 12 horas ya me estaba muriendo. Yo no creo aguantar un 24 horas. Dame alimento. Ah. Esto es por no poder estar esta semana, pero ya me arreglaré el tiempo. Oh, muchas gracias, Diego Mo, por esos bonitos 30 bits. Poco a poco te vas recuperando del ataque de la suscripción que te dieron. Míralo ahí, disfrútenlo. El jefe de Diego Mo. Con 489 de vida. Deje los 12 horas que luego se muere. Diego Mol, el sugar daddy del arca. Cuidado, Naoki. Ya Diego Mol llegó a la cifra de 1030 bits donados. Creo que a este punto Diego Mol ya puede usar el emoticono de las personas que han donado 1000 bits, si no me equivoco. Quiero meditar, conche tu madre. Pues bueno, ya dejo de meditar yo y me empiezo a agarrar de hostias con una piedra. O bueno, me voy a talar un árbol, no sé. Puedes comprobarlo en los... Normalmente te saldría el gatito chillón y el gatito happy. Ahora te debe salir el gatito en plan de what the fuck. Dame alimento. Ah. Felicidades, Arca. Espero librarme para su 24 horas. Muchas gracias, Gabito, por esos poderosos 100 bits y por haber cacheteado de mala manera a Diego Mo ahora de nuevo. Porque quieren que haga un 24 horas, están dementes. Oh, ven aquí, guapa, déjate un besito. Ven. Ay, qué cosita más linda eres. Guapa. Se lo merece el daddy. Gabito, te voy a matar.
sacar el arsenal. Arca, 48 horas. Miren, si yo algún día hago eso, voy a estar en directo incluso estando dormido. Me van a ver dormir en directo. No cuentes conmigo. Dormir en una habitación separada en ese caso. Vale, me verán ahí dormir, me verán rascarme las lonjas mientras me quedo dormido. Mira, que yo tenga entendido, para la la mejor estrategia para un directo de 48 horas es hacer un directo con otras personas en la casa y que vayan haciendo un ciclo de sueño y directo entre ellos. Wait, ¿qué me estás insinuando? ¿Qué tal un 78 horas? Nada. ¿Por qué quieren ahora un 78 horas? What the fuck? No te dejes llevar, hombre de Dios, si te lo era ya. Es que Gabito me acaba de donar y le tengo que decir muchas gracias, Gabito, por esos 78 bits. Se agradece bastante el apoyo. Arca, hay una categoría que es de dormir. Ajá. ¿Ah? Bueno, la gente ya se está mamando con tantas horas. Yo me niego que existe esto. Creo que sí existe. Güey, hay personas con fetiches de ver a la gente dormir. ¿Qué te extraña? ¿Qué tal 122 horas? Gracias, Gabito, por esos 122 bits. Se agradecen. Un 8 horas, sí. Sí, yo... Aunque la primera... Va a ser la Loli y luego yo. Ostras, Diego, Mo está cerca de morir, chicos. 289 de vida ya. ¡Muere, Daddy! un año de directo suena bien. Vamos a calmarnos. Yo creo que se están mamando un poquito. Un 8 horas es lo normal, pues sí, 8 horas. Posiblemente lo haga para... Ya que la Loli dijo que iba a ser su 8 horas el día 20, creo que habías dicho, ¿no? Ya, reaccionando más chullos. Yo podría hacerlo el 30. ¿Tú qué opinas? El 30 para cerca de finalizar la cosa. Chicos, mejor hagamos un 4 horas, pero 4 horas de arca haciendo flexiones. Sin parar. ¡No me gusta eso! ¡Pinche Cronos culero! Termina de esa mierda y te vas a ir a luchar contra caras, cabrón. Lo sé, arca. ¡Pero es que... si no puede durar ni 10! Mentira, he hecho de una hora y luego me muero. ¿Y ahora? Ahora tal vez media hora y me muera. Espera, ¿has hecho de 10 haciendo flexiones? No, de una hora. ¿Y ahora mismo podrías ir a hacer como 10 flexiones? No lo sé, no. Lo dudo. Ah. Me han canjeado hidratación ahora y Cronos. Bebe, que te veo algo tieso. Ah, casi me acabé el agua. Dame alimento. Esto es solo el inicio, Gabito. Gracias, Diego Mo, por esos poderosos 65 bitazos que me has dado. Tremendo ASMR. Obvio. Un 25 horas de ASMR. Directo de 3 horas, pero Arca debe traducir cada palabra de un juego hasta que se traduzca perfectamente cada frase. Arca, 1 hora 53, cierto. Pero es que Gabito se está agarrando a golpes con Diego Mo. Muere, Daddy. Qué wea. Tú eres el único que A ver, tremenda paliza de Moni. Sí, se están agarrando la pinche bolsa de dinero y se están pegando con ellos. Yo no digo nada, pero... Sí, sé que tienes que hacer tu directo. Pero bueno, Gabito, Diego, sé que quieren seguir pegándose con dinero, pero pueden dejarlo para mañana si quieren. Pueden, yo no me quejo, el dinero es dinero y se agradece bastante. ¿Qué? Yo solamente sí. Ay, Dios mío. Ok, sí, bye. ¡A la madre! ¡Ah! Amor. Gracias, Diego Mo, por los 400 y Gabito por los 100 extra. Bueno, 150. Bye, ahora sí, por favor, Dios santo. Diego, cuida la cartera. ¡Ahí está, sí, Gabito! ¡Amor! Pero yo sí, me sigue peleando. ¡Pues deténlo!
Eso me dolió. Chicos, Naoki necesita su Genshin diario. ¡Ostras! Gabito ganó el emblema nuevo. ¡Felicidades! Por haber donado 5K. Arca corta. Nos vemos, gente. Sí, ya nos veremos. Voy a dejarlo del final para que no se sigan matando. ¡Ah! ¿Por qué? Gracias por los 400 bits extra. ¡Oh, Dios! Ya se curó completamente. Bueno, casi. Bueno, ahora sí, chicos.